Hola, ¿qué tal, majas y majos? Soy J. Acrobat, bienvenidos a un nuevo vídeo. Primero, disculpar, este vídeo no va sobre videojuegos, pero bueno, ya os anuncié que aparte de videojuegos, pues quería hacer vlogs un poco de todo. Y este, bueno, vamos a estrenarnos con este. Este es un vlog sobre una noticia. Joder, que me parece mal. La burocracia ataca de nuevo, chicos. El hombre al servicio de la ley y no la ley al servicio del hombre. Esto me cabrea, chicos. Parece que no, pero esto me cabrea. Porque normalmente uno es sensible con las cosas que ha sufrido, ¿no? Y yo he tenido, ni mucho menos el caso que vamos a ver, pero yo he tenido una cosita luego, si eso lo cuento con el nombre. Pero vamos. A ver, el juez, o sea, esto es una noticia real, hay una petición en Change. En fin, hay una petición online, tampoco es que tenga yo que hacer publicidad, pero bueno. Sobre papi y mami, que tienen un bebé. Y papi y mami, que son papi y mami, no son un hombre, yo qué sé, de África y una mujer de la Antártida, no son hombres al azar, son el padre y la madre, a su hijo. Le quieren poner un nombre. Pero llega el juez. Juez. O sea, es un señor. Es un señor que ha estudiado. De puta madre, tío. Has estudiado, te has sacado todo lo necesario, eres juez. Tío. Chapó. Pero, tío. Perdonadme, tío. Es que me enciendo. Normalmente yo no hago vídeos así. Hay un vídeo en el canal. Bueno, quitando los vídeos de gameplays, ¿no? Que cuando estoy jugando me emociono y me pongo en modo berserker y la lío parda. Pero quitando eso, yo normalmente no soy de poner a parir las cosas y tal. No me gusta mucho eso. Pero no significa que no lo haga. Significa que, pues, no lo había subido al canal. Pero bueno. Pero es que este caso, chicos. Vale. Papi y mami le quieren poner a su hijo de nombre Lobo. O sea, pues Lobo, joder, un lobo, como el lobo que aúlla a la luna. Pero como si le quisieran poner perro, si es que me da igual, le quieren poner Lobo al niño. Y dice un señor que no los conoce seguramente de nada, un señor que ha estudiado. Enhorabuena, tío, que has estudiado, te lo juro, de verdad, chapó. Pero no sé, un juez no tiene cosas más importantes que hacer. Que a lo mejor no. Gracias a Dios, pues no está pasando nada más grave, ¿vale? Pero tío, un juez que se tenga que meter en cómo papi y mami quieren llamar a su hijo. Vale, el juez. Os voy a leer el titular y un poquito y ahora os doy la opinión. El titular es: el juez impondrá un nombre al bebé al que sus padres quieren llamar Lobo si en 3 días no proponen uno alternativo. Dice el juez, ha percibido a los padres que quieren llamar a su hijo Lobo, de que pasados los 3 días sin haber manifestado un nombre alternativo, se procederá a la inscripción del nacimiento imponiéndole este, o sea, al juez, el nombre, según recoge la providencia, con 28 de julio, bla, 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 y paja, y me da igual, y lee la ley no sé qué, y su... Uf, el, uf, oh. El hombre al servicio de la ley, chicos. Que no, la ley al servicio del hombre. A ver, yo entiendo que tiene que haber un control. Y que tiene que haber un... Joder, un orden. Lo entiendo. Pero... Es como decir, pues como tiene que haber un control, tú que hoy no curras, no tienes permiso de levantarte a las 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque tiene que haber un control, o sea... Yo entiendo, repito, tiene que haber un control, pero ¿hasta qué punto? Hasta el punto de... Es que nos controlan para todo. Hace poquito escuché que querían poner una ley que, en fin, al lado de las costas, al lado de la playa, si te metías, creo que eran una o dos calles, me da igual, como sea la ley, que si te metías una o dos calles sin camiseta, multa de 200 pavos. ¿Hasta qué punto? Vamos a estar jodidos con la ley. En este caso, a ver, el juez le va a pagar los estudios al chiquillo. El juez le va a pagar los estudios a Lobo. Por cierto, el nombre de los padres, ya que digo el nombre del bebé, si alguna vez
alguien conocido ve este vídeo y dice, hostia, pues mira, han hablado de esto. El nombre del chiquillo no es que, a ver, no es que a mí me salga hacerlo público y tal, pero espero que nadie se sienta ofendido. Sobre todo los padres, ¿sabes? El juez me da igual, sinceramente. Pero sobre todo los padres, que no se sintieran ofendidos, la familia. Obviamente este vídeo no lo van a ver, pero simplemente una pequeña, pues, disculpa. Vamos, a lo que voy. Es que los padres, pues, también con permiso, más que nada porque está en la web de la noticia, los padres se llaman Ignacio y María. Igual que el niño tiene un nombre que es Lobo, aunque al juez le pique. Bueno, pues los padres también tienen nombre, Ignacio y María. A lo que iba, que me pierdo. El juez le va a pagar los estudios a Lobo. El juez le va a comprar la ropa, le va a comprar la comida. Lo va a llevar a los partidos. Va a ver el fútbol con él. Va a ver los dibujos. Va a salir al parque a jugar con el niño. Entonces, ¿cómo mierda le quiere poner él el nombre? Perdona, yo me enciendo, chicos. A lo mejor no. A ver, los que me conocen lo saben, ¿no? Hay con temas que yo me enciendo. Pero bueno, pues como no era contenido que yo subiera al canal, pues a lo mejor a algunos de vosotros os pilla de sorpresa. Pero yo me enciendo por cosas. Y esto me enciende. Que un desconocido tenga que ponerle el nombre al niño. O sea, cuando me cabreo me caliento. Me quema la cabeza, me quema. En fin, me parece fatal. Decía que este tema, al principio de la noticia, del vídeo, decía que este tema a mí me jode porque mi nombre, Jonathan, tuve problemas con el DNI, tuve problemas hasta los 20, 20 y tantos años. Tuve el DNI mal escrito. O sea, Jonathan estaba mal en el DNI. Y hasta los 26 años me he tenido que. 26, digo 26, no sé, 23, 24 años, que ahí se me corrigió. Una puta castaña, una puta mierda. Por un error, por un error. Hicimos papeleos. Yo era menor de edad en este entonces, ¿no? Te tienes que hacer un DNI para entrar al instituto. Los niños hasta cierta edad pueden ir sin DNI, no pasa nada. Te puedes hacer DNI, no sé, muy joven, en plan 2 años, 5, no lo sé. Obviamente lo hacen los padres. Pero bueno, hasta cierta edad puedes ir sin DNI y no pasa nada. Pero para entrar en el instituto necesitas tener DNI. En mi caso, pues no lo tenía. Obviamente había que hacerlo. Cuando fuimos, me dijeron, bueno, pues tu nombre y tus apellidos. Hostia, menos mal que no se equivocaron con los apellidos porque ya cágate. Pues mi nombre estaba mal escrito y yo le dije, oye, perdona, algún ignorante, alguien que no sabe, alguien que no tiene idea, alguien que a lo mejor no sabe muy bien ese alguien, pero como estaba en otro papel anteriormente mal, dijo, uy, qué mal está, pero claro, yo no soy nadie para cambiarlo, pues lo dejo mal. Digo, alguien, algún error ha habido. Que el nombre está mal. Pero no pasa nada, porque yo soy esa persona, yo sé que este nombre está mal, aquí está mi señora madre, que sabe que eso no es así, pues mi nombre es así. Y que te digan, no, es que así está, así se queda. Y tú decir, bueno, pues eso me pasó a mí desde a los 16, es cuando me hice el DNI, por eso del instituto, y así hasta los 20, no recuerdo, 23, 24 años, no me acuerdo, que por fin me aceptaron corregirme el puto nombre. Por cierto, el DNI estaba mal, estaba mal, ya lo tengo corregido, la tarjeta sanitaria, pues, las tarjetas del banco, todo, todo tiene como el DNI, ¿no? Uf, el hombre al servicio de la ley, no vaya a ser que la ley sirva al hombre. Pero bueno, y nada, pues os podría contar más sobre el tema, pero en fin, eso, que me parece me parece mal. Y que esto, sinceramente, estos temas me calientan y cuando lo he visto, porque estaba dando vueltecitas por Facebook, por cierto, hoy tenía que subir el vídeo de el resumen de la reacción que tuvimos con los players a la aparición de Hideo Kojima y su anuncio de Death Stranding en el E3 del 2016, o sea, hace nada. Y lo que pasa es que lo estaba recortando y tal, lo estaba editando.
Y como he estado todo el día haciendo cositas con el ordenador, al final me he aburrido y hemos salido mi primo y yo, hemos jugado un billar a la vuelta, en fin, que a la vuelta, pues, coño, no me apetecía. Así que lo subiré mañana. Vale, chicos, que se me cortaba. Decía que hoy quería subir este otro vídeo de lo de Death Stranding y de Okojima en el E3. Pero bueno, pues una serie de cosas, no lo he hecho. Y pues antes de ir a dormir he pasado un poquito por Facebook y he visto pues, la publicación. A ver cómo era exactamente. En fin, ahora mismo no la encuentro, pero vamos. Eso. El juez impondrá un nombre. A ver. Un nombre al bebé que sus padres quisieron llamar, quieren, perdón, llamar Lobo, si en 3 días no proponen un alternativo. Os lo juro que. Me parece mal. Me parece. Bueno, ya. No es las palabras que yo diga, es que me veáis cómo me pongo. Hay muchas cosas me cabrean, ¿eh? Lo que pasa es que no solía hacer esto. Pero sí, quiero hacer vídeos, como ya dije, quiero hacer vídeos ya un poco de todo, no tanto gameplay, sino vlog, más vlogs y hablando sobre cosas. Por cierto, quiero hablar sobre Dragon Ball Super. Así que bueno, pues poco a poco van a ir llegando los vídeos. A ver si mañana entro de tarde, a ver si con un poco de suerte por la mañana tengo tiempo, o sea, tengo tiempo, consigo terminar la edición de este vídeo, del vídeo de la E3, de Hideo Kojima, de Death Stranding, de la reacción que tuvimos viéndolo en directo. No veréis un vídeo, solo nos escucharéis porque era un podcast, pero bueno, a ver si lo termino y ya lo dejo subiendo y mañana lo podéis ver. Por cierto, subir un vídeo aquí. El internet aquí. El último vídeo que subí son 7 minutos y tardó en subirse horas, horas. Así que es un poco complicado. Pero bueno, pues eso, que van a ver vídeos un poco más de todo. Por cierto, el vídeo de especial de los 500 suscriptores, quiero tenerlo listo antes de llegar a los 1000 suscriptores. Me acuerdo del caso de TT Games HD. Yo le decía, chaval, haz vídeo que vas a llegar a. En su caso era de el vídeo de los 1000 antes de que llegara a los 2000. Yo quiero hacer el vídeo de los 500 suscriptores antes de llegar a los 1000. Y bueno, y por la gracia de 500 va a ser el 50 cosas sobre mí, igual que la gracia del 300 suscriptores era el tag de las 30. ¿Cómo era? 30 cosas de youtuber a youtuber, pero en fin, eso. Así que eso, chicos, hay cosas que me indignan. Y esta es una de ellas. Un tío, que me da igual que sea juez o que sea drogadicto, un tío que no tiene ninguna relación con ese niño, impondrá un nombre. ¿A santo de qué? ¿Un nombre? ¿Y sus padres? No. Vale, para terminar, el caso. Que mi caso, para conseguir corregir el nombre, estuvimos haciendo papeleos mucho tiempo, mi madre y yo, digamos, apelando, pero ¿apelando a quién? Pero si mi nombre es mío y me lo pone mi padre y mi madre, un juez, ¿qué cojones tiene que decir? Pero bueno, estuvimos tiempo intentándolo, no se pudo, no se pudo, no se pudo. Con los años, en las noticias, veías pues países de Latinoamérica que ponían a sus hijos nombres de superhéroes. Super Batman, Bin Robin, Spider-Man y cosas así, y tú te quedas así como diciendo, ah, vale, es que eso está bien y mi nombre no, pero obviamente no tiene nada que ver con que esté bien o esté mal, significa que pues las leyes aquí son una puta. No están bien las leyes aquí, no, son las leyes que están bien o están mal, esto es otro debate, pero bueno. En fin, eso. Y el caso para poder corregirlo es que, como os digo, salían estas noticias con los años y volví a apelar cuando salió eso y me volvieron a decir que no. Y años después, ya os digo, esto fue. Pues, en fin, tiempo después lo volví a probar porque en las noticias que volvió a salir un caso de estos, no os creáis que 2 meses después, sino como 2 o 3 años después volvió a salir un caso de estos y especificaron en las noticias, menos mal, y me di cuenta, o sea, me di cuenta, lo escuché, obviamente me interesaba la noticia, entonces pegué la oreja. Y lo que especificaron en dicha noticia es que se puede poner cualquier nombre siempre y cuando no cambie de género, o sea, si tú eres hombre o mujer,
como cada uno se sienta en su interior es diferente, no estamos hablando de temas sexuales ni nada, un hombre gay o una mujer lesbiana, que creo, en fin, no sé si está bien dicho así, pero bueno, no hablamos de eso, hablamos de que si tienes pito, pues un nombre de hombre, no tienes pito, tienes chochín, pues un nombre de mujer. Mientras que tu nombre sea acorde al género, por ejemplo, Juan para un hombre y Dolores para una mujer, por ejemplo, puedes poner el nombre que te dé la gana, siempre y cuando respete el género. Género, ¿sabéis? Hombre, mujer, hombre, mujer. Entonces fui yo a apelar la vez número 712, no apelé tantas. Y dije, oye, mira, me quiero corregir el nombre, quiero intentarlo otra vez. Pero, según la ley, mientras el nombre no sea del género opuesto, me podré poner el nombre a que a mí me salga de los... de ahí. Entonces, esa vez tuve suerte. Es que este triste, 20 y pico años y que te permitan, después de intentarlo, ponerte tu nombre. Perdonad, chicos, os lo juro. Esto me enciende, ya os digo, algunos os pierda de sorpresa, los que me conocéis sabéis que me enciendo en cosas así, pero bueno. En fin, me dejaron ponerme mi nombre. Entonces me he visto esa noticia. El juez impondrá, el juez, que no lo va a llevar. Es que no le va a comprar ni un paquete de pipas al chiquillo. Y el juez le va a imponer. Chicos, ya está, eso era el vídeo. Simplemente, pues, digo, lo quería grabar. Digo, lo grabo, lo subo, me desahogo. Lo quería grabar y ahí está. La burocracia ataca de nuevo, chicos. El hombre al servicio de la ley. Porque ¿para qué va a estar la ley al servicio del hombre? ¿Para que vivamos mejor? No, hombre, no, hombre, por favor. El hombre tiene que estar al servicio, ser esclavo de una ley totalmente loca, ilógica. Y eso es. Chicos, ¿qué comentáis? O sea, ¿qué pensáis? Obviamente, pues dejadlo en los comentarios. No sé. Casos raros de nombres extraños o qué os parece el tema. Ah, pues no está tan mal, a ver que el juez le ponga el nombre. Es vuestra opinión y es muy válida. Lo que yo he dicho aquí es la mía, no es la verdad absoluta, es mi opinión. Entonces, si tenéis otra opinión, la podéis dejar en los comentarios. ¿Qué queréis dejar en los comentarios? Por cierto, gracias chicos porque estáis dejando bastantes comentarios en los vídeos. Muchas gracias, sinceramente, porque... Pues, me mola leer los comentarios. Sabéis que los contesto todos. Yo creo que desde que tengo canal habré contestado el 90%, por decir poco, de todos los mensajes. Así que, repito, muchas gracias por los comentarios. Y eso ha sido el vídeo. Like, comentar favoritos, suscripción totalmente gratuita. JGoAcrobatel está en muchos lados: Twitter, Twitch, Facebook, Instagram, As.fm, Twitch, en fin, todo eso. Y es gratis seguirme. Ay, así que, majas y majos. No he sido un buen samaritano en este vídeo, pero aún así os digo que id con Dios.